Hola a todos y todas. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola María, bien. Hola a todos. Bueno, como saben, somos parte de la multimedia La Izquierda Diario. Es un medio militante que lo hacemos a pulmón. Así que les pedimos que nos sigan, que les den like a nuestros videos, que los compartan y se suscriban a nuestro canal. Y les agradecemos también los saludos que recibimos. Y tenemos como novedad un número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, que es 11-332-3683. Y en redes nos pueden seguir, somos Mundo Conurbano en Twitter, Instagram y en Facebook. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos un informe especial sobre el coronavirus en el ferrocarril. Como sabemos, afecta no solo a sus trabajadores, sino a los usuarios, y vamos a estar conversando sobre el tema con Fernando Luna. Además, tenemos un video especial en una fecha muy importante. Es el 18 aniversario de la masacre de Avellaneda en el Puente Pueyrredón. Así que vamos a ver un video. Quédate. El 26 de junio de 2002 fueron asesinados por la policía bonaerense Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, militantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados. La crisis causó dos nuevas muertes, titulaba entonces el diario de mayor tirada de Argentina, mostrándolo como una fatalidad. El gobierno de Eduardo Duhalde, junto a los partidos tradicionales que lo nombraron presidente y los grandes medios, quería ocultar lo que fue, un crimen de Estado. Estaban involucrados funcionarios, el aparato de espionaje estatal, las policías federal y bonaerense, gendarmería y prefectura. Buscaban criminalizar a los sectores del movimiento de desocupados que, junto a las fábricas recuperadas y las asambleas barriales, habían protagonizado las jornadas de diciembre de 2001. Esas jornadas condensaron la bronca popular en el marco de una dura crisis que golpeaba de lleno a la clase trabajadora. La movilización en las calles puso en jaque al gobierno de la Rúa y al régimen político de conjunto. En 12 días pasaron por la Casa Rosada 5 presidentes. Ese 26 de junio, los movimientos de desocupados organizaron una jornada nacional de protesta. Cuando las columnas avanzaron sobre el puente Pueyrredón, la policía desató una brutal represión. Fue una cacería por las calles de Avellaneda. En la estación del ferrocarril Roca, Maximiliano Costecchi fue baleado en el pecho y Darío Santillán lo socorrió. La bonaerense lo cercó y le disparó por la espalda. Hubo 40 heridos con balas de plomo y más de 160 detenidos. La operación de encubrimiento montada por la Casa Rosada, la Gobernación bonaerense y varios medios de comunicación pudo desarmarse gracias a la difusión de imágenes de los periodistas gráficos Sergio Kovalevsky, Pepe Mateos y de un camarógrafo de Canal 7. La masacre de Avellaneda dio lugar a masivas movilizaciones de repudio y Duhalde debió adelantar el llamado a elecciones. La lucha incansable de los familiares de Darío y Maxi, organizaciones políticas sociales y organismos de derechos humanos consiguió que los responsables materiales fueran juzgados en 2006. El excomisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta fueron condenados a cadena perpetua. A pesar de toda esta lucha, hasta hoy se mantienen impunes los responsables políticos, empezando por el expresidente Eduardo Duhalde. El actual canciller, Felipe Solá, era entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires y jefe político de la policía bonaerense. Ese día de 2002, Solá recibió al comisario Fanchiotti y le prometió un ascenso. Tratamos de comunicarnos con el gobernador, Felipe Solá, y dijo, bueno, Nora, no se preocupe, eso es una pelea entre pobres. Aníbal Fernández, actual interventor de yacimientos carboníferos de Río Turbio, era el secretario general de la presidencia. Alentó la idea de que Darío y Maxi se mataron entre ellos. Reconociendo que se espió a las organizaciones sociales con la excusa de que estaban conspirando contra el gobierno. No conocíamos desde hace 20 días que iba a suceder una cosa de esta característica. En esa asamblea se habló de lucha armada. En esa asamblea se definió lo que ellos llaman un plan de lucha, que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades. Las designaciones de esos funcionarios por parte de Alberto Fernández en diciembre de 2019 llevaron a Alberto Santillán, el padre de Darío, a denunciar públicamente que quienes dieron las órdenes aquel 26 de junio siguen impunes. Dentro de todo ese gobierno, los asesinos que acompañaron a ellos, que sería Juan José Álvarez, Máximo, Aníbal Fernández y tantos y tantos responsables, ¿no? Que siguen estando todavía en el poder.
Hoy, ante una nueva crisis, la juventud se pone de pie otra vez y volvemos a exigir juicio y castigo a todos los responsables de la masacre de Avellaneda. Cronograma de hostilidades, dijo Aníbal Fernández. La verdad, una brutalidad. Cronograma de hostilidades es un plan de lucha, ¿no? Contra el hambre, la miseria. Me quedo pensando también lo que dice el video, cómo los responsables políticos siguen impunes. Sí, incluso muchos de ellos en el actual gobierno de Alberto Fernández. Está Aníbal Fernández y el propio Felipe Solá. Y bueno, Duhalde, que sabemos que siempre está dando vueltas, ¿no? Sí, como, ¿no?, el alfil y gran devaluador del peronismo. Sí. Yo recordaba en esa época que, como muchos jóvenes, nos impactamos por lo que fue la represión, que ya veníamos participando en las jornadas del 2001 en las calles y nos impactamos por lo que fue la represión. Y bueno, y me acerqué también al Puente Pueyrredón porque hubo una respuesta muy grande de repudio, ¿no? No sé vos, María, si recordás en ese momento. Sí, yo también participé del puente, fuimos miles de personas, de estudiantes, ¿no? En ese momento estudiantes y también trabajadores desocupados que nos manifestamos contra esa masacre. Fue un acribillamiento, ¿no?, por parte de las fuerzas de seguridad. Así que, sí, la verdad que me acuerdo como si fuera ayer, ¿no? Ya pasaron 18 años. Sí, es un momento, digamos, que obviamente nosotros peleamos, seguimos exigiendo la justicia por Maxi Darío, y es una pelea estratégica importante, ¿no? O sea, la de enfrentar el aparato represivo y las fuerzas de seguridad en este momento. Mirá, desde que empezó la pandemia, por ejemplo, según la Correpi, hubo 60 casos de gatillo fácil, y es algo que también está denunciando nuestra compañera Carla Lacorte, que ella es víctima y luchadora contra el gatillo fácil, y desde ya repudiando y enfrentando al ministro de Seguridad, Sergio Berni, y su doctrina Berni, que es nefasta, y que está dejando, como dije, más de 60 casos de gatillo fácil son a nivel nacional, y en el conurbano, Alan Maidana, cuyo caso mencionamos el programa pasado, y también recientemente Ignacio, un chico de Lomas de Zamora, que le sacaron el ojo, entró la policía, la bonaerense a la casa, y hay una denuncia muy impactante que te sugerimos que veas en La Izquierda Diario, y también un reciente caso de Fernando Matías Ezequiel Leguizamón, en Quilmes, que fue asesinado por la bonaerense. Otro nuevo caso repudiable de gatillo fácil. Bueno, está acá en Mundo Conurbano Fernando Luna. Él es trabajador reinstalado después de una importante lucha de Shell, de la refinería que queda en Dock Sud, en Avellaneda. Y también es licenciado de Higiene y Seguridad. Y vino para presentarnos un informe especial acá en el programa. Lo vamos a tener seguramente seguido. Hola, Mari, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Bueno, bienvenido, Fer. Bueno, por lo que sé, estuviste conversando con Andrés Padelaro, ¿no?, trabajador del ferrocarril Roca, que él es un referente, Andrés, de la lucha de los tercerizados en el 2010, ¿no?, por el pase a planta permanente, y estuvo conversando con vos desde la estación Avellaneda. En realidad, es su nombre anterior, se llama Darío y Maxi. Así que, bueno, quizás antes de empezar con el informe especial, que es sobre la situación en el ferrocarril, queríamos ver un video con una entrevista a Andrés. Y antes de eso, vamos a ver un cortito sobre Avellaneda. Coordenadas conurbanas. Avellaneda. Está ubicada en la zona sur del conurbano bonaerense y tiene 7 localidades. Su población es de 400.000 habitantes y cuenta con 44 barrios populares donde viven alrededor de 12.300 familias. Forma parte de la tercera sección electoral. Hace 17 años está gobernada por el Partido Justicialista y desde 2009 su intendente es Jorge Ferraresi. Limita con la ciudad de Buenos Aires, de la que está separada apenas por el riachuelo y conectada por múltiples accesos, entre ellos
el nuevo Puente Pueyrredón, la principal arteria vial del distrito, el Puente Bosch, el Puente Viejo y el Victorino de la Plaza, que la unen con el porteño Barrio Barracas, y el Puente Nicolás Avellaneda, que la conecta con el Barrio de la Boca desde Isla Maciel. Además, hay 5 estaciones del ferrocarril Roca y está conectada a la capital bonaerense por la autopista Buenos Aires-La Plata. Alberga al polo petroquímico de Dock Sud, uno de los más importantes y contaminantes del país, y al puerto de Dock Sud, el segundo con mayor movimiento. En Avellaneda se encuentran también importantes empresas como la metalúrgica Siam. En materia de salud pública, cuenta con 4 hospitales provinciales, 1 unidad de pronta atención y 26 unidades sanitarias municipales. Además, posee 80 escuelas públicas y es sede de 3 universidades nacionales. Cuenta con reconocidos espacios culturales e históricos y es la sede de importantes clubes del fútbol argentino y de 100 clubes barriales. Avellaneda es uno de los 24 distritos que conforman el Gran Buenos Aires, un importante escenario del mundo conurbano. Mi nombre es Andrés Padeliaro, soy trabajador ferroviario de la línea Roca. Trabajo acá en la estación Darío Maxi y bueno, ahora se cumple un nuevo aniversario, 18 años de la famosa masacre de Avellaneda. Y creo que no hay ni una vez que no salga a trabajar y no se me venga a la memoria Darío y Maxi y Mariano Ferrari también, porque bueno, están en las paredes de la estación y creo que es un motivo para seguir luchando, pidiendo justicia por ello. Llevar adelante las banderas de la unidad entre ocupados y desocupados, el trabajo genuino, el reparto de horas de trabajo. Ocupados, desocupados, precarizados, somos los que nos tenemos que unir para cambiar la situación. Bueno, un ejemplo actual es el de la Coordinadora de Trabajadores de Zona Sur, junto con organizaciones de desocupados, ha hecho una campaña solidaria, hemos ido a Villa Azul, y esa unidad creo que es el ejemplo a seguir por lo que se nos avecina. Bueno, Fernando, vos trabajás hace muchos años en Avellaneda. ¿Qué nos podés contar de esa localidad? Bueno, para empezar, nosotros pasamos por Villa Inflamable todos los días cuando vamos a la refinería y al igual que Villa Azul, salta a la vista las necesidades que tienen. Son barrios muy carenciados y no es solo esos lugares, toda Avellaneda, de hecho por algo Avellaneda es el distrito con más casos del conurbano. Ahora recientemente el Fiorito tuvo que cerrar su unidad de oncología por la cantidad de profesionales contagiados. Sí, es cierto que Avellaneda es un distrito bastante golpeado con el coronavirus. Y como dice uno de los videos, ¿no? Hace 11 años que es gobernado por Ferraresi. Bueno, ahora vamos a ir a la segunda parte del informe sobre el ferrocarril que nos preparaste para hoy. La situación en el ferrocarril es un desastre. Los primeros 15 o 20 días de la pandemia no llegaban lo principal, que eran los barbijos, el alcohol en gel, los guantes descartables, hay contagiados, tenemos compañeros muertos, ni el sindicato Lista Verde, ni la empresa se hizo presente. Tuvimos que formar una comisión de higiene y seguridad totalmente independiente del sindicato y de la empresa. Esto lo abarca compañeros de distintas ramas. Empezamos a denunciar y gracias a las denuncias que pudimos llevar adelante y viralizarlo entre los compañeros, empezaron a llegar el alcohol en gel, los insumos necesarios. Esto lo queremos decir porque nada, el ministro de Transporte anduvo por varios medios diciendo de que no había ningún caso positivo en el transporte público en general. La verdad es que se viene cumpliendo de manera importante por parte de los trabajadores, en primer lugar, que son los primeros que cuidan su lugar de trabajo
porque son los más expuestos en cada uno de los colectivos, y después obviamente que las empresas vienen acompañando muy bien lo que tiene que ver con la sanidad. En ese sentido estamos satisfechos, porque de hecho no hay trabajadores infectados en ninguna de las modalidades del transporte. No hay trabajadores infectados en ninguna de las modalidades del transporte. Los reclamos son los test masivos, seguir reclamando por elementos de limpieza, en este caso los barbijos, que sean barbijos que duren 8 horas, tenemos un barbijo que dura 2 horas, te dan un par de guantes solo por día y así es imposible poder cuidarnos. Tenemos familia atrás de cada trabajador, es preocupante porque podemos llevar el virus a nuestros hogares, desparramando entre los pasajeros, el barrio, es realmente preocupante. Ahora el gobierno salió con que solamente el transporte público lo tiene que usar los esenciales. Ahora, yo soy esencial, ¿cómo nos va a proteger a nosotros? Si no nos mandan los test masivos, nos dan productos fuera de fecha, ¿de qué manera nos va a cuidar? ¿De qué manera van a cuidar al usuario? Les quiero decir al usuario que toma el tren, decirle que nosotros como trabajadores estamos exigiendo a la empresa para que ustedes puedan viajar mejor y seguro. Es muy importante que nos puedan apoyar. Es la única manera entre que el usuario y los trabajadores podemos pelear por nuestras vidas, porque es eso lo que vale. Bueno, hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá. Bueno, estamos en el medio de un aparente endurecimiento, ¿no?, de la cuarentena. Los gobiernos están discutiendo, tanto de la ciudad, de la provincia y nacional, cómo restringir aún más la circulación y el aislamiento. Y ya se habla de en el conurbano de una ocupación de camas del 60%. Esta situación del coronavirus, ¿cómo la viven los trabajadores del ferrocarril, Fernando? Bueno, para el ferrocarril es bastante complejo, o sea, se está demostrando que esta cuarentena está afectando muy todo el proceso de enfermedad, está afectando mucho a los trabajadores, sobre todo en el ferrocarril. El ferrocarril se torna crítico por la cantidad de pasajeros que hay. Desde el principio empezamos a hablar mucho con los trabajadores de distintos sectores, que ahora las empresas descubrieron que somos esenciales, para poder armar protocolos correspondientes para cada lugar. Esto surgió que se empezó a dar grupos de seguridad y higiene y comisiones, de hecho, para poder conseguir las necesidades básicas para empezar a afrontar todo este proceso. Y el ferrocarril se torna crítico. Estamos hablando que viajan 150.000 personas por día. Hay altos índices de contagio, ¿no? ¿A qué lo atribuís, digamos, que se haya proliferado tanto en los lugares de trabajo, en el ferrocarril en particular? Y desde el principio la cuarentena fue sin GPS. Al no tener las medidas del VAMOS adecuadas, como por ejemplo los testeos que se hacían falta en ese momento, no se sabía hacia dónde ir y hacia dónde destinar los recursos. Eso se puso en manifiesto rápidamente en los lugares de trabajo. Y el sistema de transporte se puede transformar en un foco de contagio muy grande, por esto que decíamos, por la cantidad de trabajadores que a diario lo usan. En el metro de Nueva York fallecieron 122 trabajadores propios del metro y no se sabe hasta dónde llegó el alcance de contagio, porque fue un vector importantísimo en disipar el virus en Nueva York. Y esto es crítico, y mientras, en lugar de estar discutiendo cómo mejoramos los protocolos, los insumos que vienen reclamando los trabajadores por medio de estas comisiones de seguridad, ahora hay dinero, pero para poner más fuerza de seguridad en la entrada de las estaciones de tren. Y la realidad es que los trabajadores no necesitan eso. Tenemos que empezar a discutir cómo realmente tomamos algo que puede ser un punto de contagio muy grande. ¿Cuáles son las demandas que tienen? O sea, ¿cuáles son esos reclamos que tienen los trabajadores? Y puntualmente hay que ser más claros con los protocolos, porque al no ser claros, me contaban muchos ejemplos que, por ejemplo, no tenían productos de limpieza adecuados para desinfectar las unidades y demás. Todo esto se transforma casi en una bomba de tiempo que está por estallar. De hecho, ya tenemos que lamentar compañeros muertos producto de los contagios por COVID, mientras que el ministro de Transporte, Meoni, decía que no había contagios. No me quiero imaginar la familia de esos trabajadores viéndolo diciendo semejante barbaridad. Sí, lo veíamos en el video, ¿no? Las palabras de Meoni, indignantes. Es terrible cuando las empresas buscan ganancias, abultar sus ganancias a costa de las vidas de los trabajadores. Que, bueno, vos hablabas de la cantidad de fallecidos, son vidas humanas, ¿no? Que familias que pierden a sus seres queridos, tienen nombre y apellido, quiero nombrarles. Tenemos a José Fernández, que falleció
de coronavirus. Él era enfermero en la estación Boulogne, realizaba trabajos, los controles de alcoholemia, los conductores y los guardas. Eduardo Díaz, también trabajador del Belgrano Norte. Claudio Andrade, del sector de vía y obra de la línea Mitre. Juan Campos, tercerizado de la empresa Murata, en la línea San Martín. Es decir, que cada protocolo o cada acción que no toman las empresas cuidando la vida de los trabajadores significa el riesgo de que familias pierdan sus seres queridos. Pero vos hablabas de protocolos, hay protocolos oficiales, ¿no? ¿Cuáles son las especificaciones que tienen, digamos, esos protocolos? El problema que hay es que los protocolos que se dan ahora son generales. Es casi un copiar y pegar de, inicialmente, las medidas elementales de seguridad e higiene en cualquier lugar, lavado de manos, cuidado y demás. Sí se agregó distancia social y algunos cuidados más. Pero el problema es que son muy generales y si los protocolos no se pueden sacar general porque hay que evaluarlos en cada lugar cómo aplicarlos. A la vez, los protocolos hacen mención siempre al decreto reglamentario que fijó la pandemia y que prohíbe despidos y suspensiones. La realidad es que eso no pasa y se da en los hechos concretamente. La cantidad de contagios, más de 5 millones de trabajadores que están afectados de alguna u otra forma, o por despido. Exacto, sí, se da en varios niveles. Eso por un lado que se ve concretamente y por el otro lado que la cantidad de contagios está creciendo exponencialmente. Sí, tengo entendido que es considerada una enfermedad laboral el COVID-19. Claro, correcto. O sea, cuando surgió, una de las primeras resoluciones que saca la superintendencia es considerar al COVID-19 como enfermedad laboral no listada, porque no hay listado de enfermedades laborales, e instruye a las ART y obras sociales que actúen en consecuencia. ¿Y cómo actúan las obras sociales? Ese es el problema, que inicialmente no actuaban. Habían hecho números donde uno podía llamar y supuestamente te atendían y lo que hacían te derivaban al sistema nacional. El problema de eso es que al no haber una exigencia concreta en que las obras sociales actúen y de hecho hagan los testeos, lo único que hace es aportar a aumentar los problemas del sistema centralizado. Las obras sociales tienen una capacidad ociosa importante todo el sistema de salud privado. La realidad es que ellos podrían aportar a descomprimir todo el sistema nacional e intervenir. Bueno, esas exigencias no están. Uh-huh. Y eso debería estar incluso en los protocolos justamente para poder asistir de mejor forma. ¿Quién debería hacer esas exigencias, digamos? Desde el BAMO la superintendencia debería ser más claro en eso. Ahora, la realidad es que en cada puesto de trabajo también hay distintas necesidades y es necesario justamente que existan esas comisiones de seguridad, como bien decía Andrés en la entrevista, porque cada lugar tiene particularidades y el actuar en cada lugar es esencial. No es lo mismo, los compañeros de ferrocarriles han tenido muchos problemas, por ejemplo, con los señaleros que suelen estar más alejados de los lugares centrales. Uh-huh. Y ahí hay que ser muy claro quién interviene y quién no. Y nunca hay exigencias para que las obras sociales pongan a disposición sus ambulancias, sus centros, sus sanatorios y demás. O sea, hay sindicatos que no están cumpliendo tampoco con este rol, digamos, de imponer las condiciones de cuidado, ¿no? Ahí en el ferrocarril mismo, la Unión Ferroviaria salió a pedir junto con la empresa más fuerza de seguridad en los trenes cuando justamente los trabajadores han conseguido, primero, lo poco que tienen, han conseguido por su pelea de los elementos básicos y a la vez que reconocieran también que hay casos. Así todo, ni la Unión Ferroviaria ni el Estado está reconociendo a los compañeros que fallecieron. Uh-huh. Bueno, tenemos una segunda parte del informe, así que si quieren, quédense y acompáñenos a ver esta segunda parte. Hicimos una campaña de fotos donde dijimos, nuestras vidas sí importan, por el aumento de casos de coronavirus en el tren, donde se sumaron los usuarios que viajan todos los días, los trabajadores y sus familias. Son las muertes por COVID-19 de trabajadores esenciales de los trenes. Mientras la empresa, en complicidad de los sindicatos traidores, no respetan los protocolos y ni siquiera le quieren realizar un testeo a las personas que estuvieron en contacto directo con los trabajadores contagiados, menos hablar de aislamiento. Esto expone a las personas que viajan a diario para ir a trabajar. Nada que ver con el caso de Vidal, Insaurralde y todos esos políticos que apenas les dio positivo ya los testearon y aislan. Ahora, ¿por qué para nuestras familias que son esenciales no pasa lo mismo? Nosotros decimos que nuestras vidas sí importan y que deben ser prioridad por encima de las ganancias de las empresas. Nuestras vidas sí importan. Sumate a esta campaña. Bueno, qué interesante los secundarios haciendo esta campaña por la vida de los trabajadores.
Sí, es muy importante porque las familias, los trabajadores, la verdad que sufren mucho desde que empezó la cuarentena. Para todos nosotros volver a nuestras casas es un interrogante muy grande. Pero bueno, vemos que esto, producto de la política que se tuvo en el último tiempo de flexibilizar la cuarentena, está empeorando las cosas, si bien ahora están evaluando volver para atrás, pero evidentemente ya está todo muy comprometido. O sea, por eso nosotros también, desde el Movimiento de Agrupaciones Clasistas, hemos sacado una campaña de que la vida de los trabajadores importan, porque tenemos que avanzar en esta lógica de comisiones de seguridad, justamente para poder cuidarnos entre los trabajadores y atender las necesidades que realmente tenemos. Aparte, estas cosas no se conocen en ningún lado. Hay lugares que hay comités de seguridad como es Aeronáutico, FATE, incluso mismo el SUBTE, donde Claudio de la Carbonara, hoy diputado del Frente de Izquierda, ha impulsado mucho estas cuestiones. Y después porque se necesitan. Izquierda Diario es el único lugar donde ha levantado las denuncias de lo que está realmente pasando, como por ejemplo en Coca-Cola. Coca-Cola necesita urgentemente tener medidas concretas porque la cantidad de casos está creciendo exponencialmente. O sea, todos los que siguen Izquierda Diario, como los que vean esto, sepan que tienen derecho a cuidar por su salud y su vida. Tienen derecho a las comisiones de seguridad y a asesorarse por profesionales. O sea, nosotros sabemos que esta cuarentena va a ser más dura para nosotros en todo sentido. Por eso es muy importante esto y por eso es muy importante organizarse. Por eso nosotros también estamos invitando al sábado que viene un encuentro que vamos a hacer en Zona Sur de Trabajadores. ¿Cómo lo preparan? Nosotros estuvimos en Zona Oeste, en la Zona Norte también, de la provincia y en varios lugares se hicieron todo este fin de semana encuentros que congregaron casi 3.000 personas, bueno, participaron estudiantes, jóvenes trabajadores precarios que no tienen representación sindical o que sus sindicatos no los defienden, y bueno, trabajadores de la industria, docentes, de la salud. ¿Cómo vienen con ese encuentro para este fin de semana? La intención es ir hacia el mismo camino, está impulsado desde la Coordinadora de Trabajadores de Zona Sur, donde bueno, ahí también, como contabas vos, hay delegados, trabajadoras domésticas, trabajadores de la salud, y la idea es justamente poder hacer algo realmente amplio y democrático, donde se escuche la voz de todos y podamos debatir, organizarnos y salir en mejores condiciones justamente para enfrentar esto, que donde hoy la vida de los trabajadores está en juego una vez más. Bueno, buenísimo. Fernando, muchas gracias. Adelante con esta campaña de la vida de los trabajadores importa, porque como decía Fernando, si no nos cuidamos entre nosotros, no nos organizamos, las patronales buscan sus ganancias a costa de nuestras vidas. Así que sí, te agradezco muchísimo que hayas venido, compartido con nosotros este momento. Agradezco a ustedes porque es un espacio que nos permite tener la voz de todos aquellos que no tienen voz, así que muchas gracias por la invitación y bueno, suerte. Bien. Bueno, para todos los que quieran contactarse, les repito nuestro celular de WhatsApp, es el 1133323683, o en nuestras redes, en Instagram, Facebook y Twitter, Mundo con Urbano, para bueno, plantear dudas sobre lo que contaba Fernando, denuncias o cualquier otra cosa que consideren importante que podamos difundir desde este medio. Muchas gracias. Hay crisis y crisis, pero ellos siempre, los grandes empresarios, los banqueros, los terratenientes, quieren que las crisis las paguen los trabajadores, los sectores populares, los de abajo. En cada crisis quieren controlar a la clase trabajadora con más violencia policial y represión. Hoy hace 18 años del aniversario de la masacre de Avellaneda, donde la policía bonaerense del gobernador Felipe Solá, en ese entonces, acribilló a Darío Santillán y a Maximiliano Costecchi. Ellos estaban movilizados por trabajo genuino, en apoyo a las fábricas recuperadas como Sanón, contra el hambre y la miseria, que en el conurbano fue terrible durante todos esos años. La ortodoxia neoliberal del 2001 dejó en el conurbano un 22,6% de desocupación, un 60% de pobreza y más y más y más miseria. La clase media quedó arruinada con miles de comercios cerrados. Gobernaban el FMI, el Banco Mundial, los grandes empresarios con el apoyo de sus partidos políticos. Hoy,
Se expresa la crisis del capitalismo con la pandemia del coronavirus. También tenemos al FMI y a las multinacionales saqueando la región. En esta crisis, en el conurbano, la desocupación ya se acerca al 13% y avisoran que en el primer semestre va a ser del 50% de pobreza lo que va a alcanzar en el conurbano. Como vimos, proliferan los cierres de fábricas, la precarización laboral y el hambre. Además, vamos, en estos días ya lo anuncian los propios funcionarios, a un colapso del sistema sanitario con la ocupación de camas. Es decir, vamos a ir a ver muertes evitables por el COVID y por otras enfermedades también. Y vimos estos días cómo la derecha, los ojeros, salieron a las calles a defender a los estafadores de Vicentín. Tomaron su bandera de la defensa de la propiedad privada. Quieren imponer su agenda. Y los sindicatos, bueno, los sindicatos tienen sus oficinas también, en la UIA, en la sociedad rural. En cambio, los que hacemos el esfuerzo todos los días somos los trabajadores, somos las docentes, que damos clases virtuales sin wifi gratis, sin herramientas, que vemos en las escuelas los miserables bolsones de comida que llegan para nuestros pibes. El esfuerzo lo hacen las trabajadoras de la salud desde la primera línea, lo hacen los esenciales, en todos lados. Para muchos, no es la primera crisis que atravesamos. Y hoy, los dueños del conurbano y la provincia de Buenos Aires quieren descargarla nuevamente sobre los trabajadores y los sectores populares. Es por eso imprescindible que debemos organizarnos para desbaratar estos planes. Son ellos o nosotros. Bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado una vez más en Mundo Conurbano. Queríamos, antes de terminar, invitarlos e invitarlas a leer las declaraciones que sacaron de legisladores del Frente de Izquierda, del PTS, como Nicolás del Caño, Miriam Breckman y Claudio L. Carbonara, contra los dichos de Babi Echecopar. Si te gustó nuestro programa, dale like. Acordate, somos un medio militante, Lead Multimedia, así que ayudarnos a difundirnos, suscribiste a nuestro canal. Y bueno, invitarte nuevamente a que nos sigas en redes, en Facebook, Instagram y Twitter, somos Mundo Conurbano. Si querés mandarnos un mensaje, tenemos WhatsApp, que es el 1133323683. Y cerramos nuevamente con una banda musical de Zona Oeste, se formó en 2005. La banda se llama Rodia. Y el tema Socio Consumans. No se lo pierdan y nos vemos el próximo miércoles. Hasta el miércoles.